encontraron a todo el elenco. Bien, bueno, vamos a hablar con Augusto Costa, es ministro de Producción y Ciencia e Innovación Tecnológica de la provincia de Buenos Aires, integrante del gabinete, obviamente, de Axel Kicillof, que con un hilo se metió en un tema bastante sensible dentro de la discusión del gobierno y sus aliados, que tiene que ver con el manejo de la hidrovía, por donde sale el 80% de las exportaciones de granos de la Argentina al mundo. ¿Qué tal, Augusto? Buen día. ¿Qué tal, María? Buen día, ¿cómo estás? Bien, muy bien. De Vélez estás de licencia, ¿no? Eras vicepresidente de Vélez Arfiel también. Sí, en realidad en marzo terminé mi mandato porque se hicieron elecciones y bueno, decidí no seguir por varios motivos y ahora dedicado plenamente a la provincia. Ok. Bueno, ¿qué pasa con la hidrovía? Bueno, es una discusión de mucho tiempo y como vos planteabas, hace ya varios meses, el año pasado, que el presidente Alberto Fernández decidió cambiar la lógica de administración, de gestión de la hidrovía, y se dio lugar sobre todo a las provincias que estaban completamente excluidas de la discusión, y a partir del acuerdo federal de hidrovía que se celebró en el mes de agosto, las 7 provincias ribereñas, para que la gente que no está al tanto, cuando hablamos de hidrovía estamos hablando del río Paraná-Paraguay, es decir, la principal vía de navegación fluvial de Argentina, y las provincias a partir del año pasado forman parte del Consejo Federal de Hidrovía y están participando de definiciones muy importantes, como las que se tomaron recientemente de que la Administración General de Puertos tenga la competencia de administrar durante 12 meses un río que había sido concesionado en los años 90 y que el Estado había perdido completo control. De cara a una licitación el año que viene que va a permitir establecer un nuevo esquema para lo que es la arteria principal del comercio exterior argentino. Pero hay un sector importante del kirchnerismo que viene planteando que lo que debiera hacer el gobierno es directamente estatizar. Y el gobierno, vos planteás que cambió la lógica, pero el gobierno no da la sensación de haber cambiado la lógica, sino decir, bueno, por un año va a administrar la Administración General de Puertos conjuntamente con un privado, que es el que va a seguir haciendo el dragado y balizamiento. Lo que cambia es que por un año va a cobrar los peajes el Estado, pero va hacia una licitación en la que el modelo es el mismo que antes, o sea, un privado explotando el puerto. Acá hay que diferenciar dos cosas. Una es cómo se realiza la concesión y las tareas que tiene que realizarse en el río Paraná-Paraguay, que en principio es el dragado, balizamiento y señalización del río. Eso es una cuestión práctica, ¿no? Es una cuestión de implementación de las tareas que se necesitan para llevar adelante la navegación en el río. Después está quién administra, quién controla, quién cobra los peajes, quién define el proyecto de qué tipo de dragado, balizamiento realizar. Es decir, las definiciones estratégicas. Entonces, hasta este momento, los concesionarios tenían plena definición de todas estas cuestiones, cobrando el peaje, estableciendo las obras y servicios a realizar, sin ningún tipo de posibilidad de control por parte del Estado, por la lógica en la cual se había llevado adelante la concesión. Ahora, lo que se trata es de recuperar la administración y control y las definiciones. Y después, ¿quién realiza las tareas? Es una definición estratégica. Acá me parece que se está planteando la discusión en términos de que el Estado no puede hacer nada, que no puede realizar ningún tipo de tarea, que tiene que estar corrido completamente. Eso, por lo menos, quienes están oponiendo al nuevo esquema es lo que están planteando. Y me parece que no es la forma de llegar ante la discusión, sino que el Estado no puede delegar la capacidad de administración y control de un río, porque es una cuestión desde soberanía hasta de necesidad para el desarrollo económico, la sustentabilidad económica de nuestro país. Entonces, lo que se está haciendo es recuperar la administración y el control, y después las tareas específicas, eventualmente se evaluará qué tipo de empresas pueden hacer a partir de licitaciones, y también yo creo que hay que avanzar en la recuperación de las capacidades del Estado para que directamente también pueda alguno de los servicios prestarlos directamente. Pero, o sea, lo que están planteando ustedes desde la provincia de Buenos Aires, estamos hablando con Augusto Costa, que es ministro de Producción de Axel Kicillof, lo que ustedes plantean es ir hacia un modelo, preferirían de que esté el Estado en manos, ¿no? Que haya una nueva licitación como lo que plantea el gobierno nacional, con otro privado entrando hoy, lo explota una compañía belga en asociación con una compañía argentina. Ustedes están planteando que querrían que directamente el Estado se haga cargo, no quieren ese proceso de licitación. No, para nada, María. Lo que estamos diciendo es que el Estado tiene que recuperar la administración, el control y la fiscalización. Y después,
es una cuestión práctica quién realiza las tareas. Nosotros creemos que hoy, mucha destrucción de capacidades estatales que hubo en los últimos tiempos, el Estado no está en capacidad de realizar las tareas de dragado, que en realidad, por las dificultades y las complejidades de las tareas, hay 5 o 6 empresas en el mundo que pueden hacer este tipo de tareas. Entonces, o sea, que eso sí, que lo hagan, pues son consorcios holandeses, belgas, chinos, ¿no? O sea, que la parte chinos, de chinos, exacto, norteamericanos. Lo que nosotros estamos diciendo es que... ¿Quién cobra el peaje? ¿Quién cobra el peaje, además? Bueno, pero hay una caja importante. Digo, uno de los señalamientos es que ahora la Administración General de Puertos, que es la que va a empezar a cobrar, en mano de un funcionario kirchnerista puro, digamos, se hace de una nueva caja importante del Estado. Pero esa es una forma de poner la discusión que me parece que está equivocada, ¿no? Es que hoy hay un cobro del peaje por parte de un concesionario donde el Estado no tiene ni idea de lo que cobra, de si las tareas que realiza y los costos de las tareas que realiza son acordes a los peajes y a lo que está recaudando. Es decir, hay un completo descontrol, ¿no? Pero hay, se paga por kilo, ¿no? Por tonelada, perdón. O sea, se paga X cantidad de dólares por cada tonelada transportada en el río. $3 por tonelada. Exacto, pero después lo que hace el concesionario es, mediante declaraciones, declarar lo que recauda, y el Estado no tiene control sobre algo que es elemental, que es la recaudación respecto a peajes que tienen que estar relacionados con los costos de las obras que realizan quienes tienen la concesión. Entonces es como una autopista cuando el peaje tiene que estar relacionado con las tareas de mantenimiento, de asfalto, cortado de pasto, es decir, de los servicios y los costos que tiene lleva adelante el servicio que se está concesionando. Acá, al no estar ese control, esa posibilidad de control por cómo se desarrolló la concesión, hoy está todo lo que vos denominaste caja en manos de privados, en manos de intereses particulares, y no es que el Estado recupere una caja, el Estado recupera la necesidad de administrar, controlar y fiscalizar el cobro de peajes para que tenga una relación con las tareas y los costos de las tareas que hay que hacer. Eso es lo que está en discusión. Y no va a haber ninguna caja, porque, María, esto es importante. Lo que se recaude va a estar destinado a el pago de los servicios que requiera el dragado, balizamiento y señalización de la denominada hidrovía. No es que se va a destinar a otros destinos que no sean el funcionamiento propio de la hidrovía. Yo no recuerdo, Augusto, la fecha exacta, con lo cual no sé si coincide con el momento en que ustedes estaban en el gobierno de Cristina Kirchner, con Kicillof en el Ministerio de Economía, en el momento que Cristina Kirchner prorroga la concesión de la hidrovía a manos de esta empresa que ustedes hoy dicen que no tiene ningún control por parte del Estado y que es un contrato bastante inconveniente. ¿No se entiende esa prórroga en el contexto de lo que ahora dicen ustedes respecto de la hidrovía? Mirá, nosotros en particular, ni Axel ni yo estábamos en el gobierno en ese momento, fue en el año 2010, pero más allá de las definiciones que se hayan tomado en ese momento, uno tiene que entender el contexto. Y hay situaciones donde, a partir del contexto, de las posibilidades, se puede avanzar en ciertas cuestiones que en otro momento no. Y esto, me acuerdo particularmente cuando se nacionalizó YPF, ¿no? En 2012, que había una necesidad imperiosa de recuperar nuestra principal empresa hidrocarburífera, porque lo que venía haciendo Repsol era una reducción de la producción, poner en riesgo la soberanía energética, la posibilidad de desarrollo de proveedores, es decir, estaba utilizando un resorte estratégico para nuestro desarrollo de una manera que no era consistente con los objetivos. Bueno, Repsol con socios argentinos que habían entrado en YPF de la mano de Néstor Kirchner. A este punto, María, en ese momento yo me acuerdo que cuando se tomó la decisión, muchos cuestionamientos que hubo eran, hey, ¿por qué no tomó la decisión antes? ¿No? Entonces, uno entiende que cuando se puede tomar una decisión, están las condiciones, está el consenso, se toman. Yo no puedo explicarte qué pasó en 2010, no conozco la situación, no tengo idea de los elementos que se tomaron para hacer esa prórroga, pero estoy seguro que hoy hay un absoluto consenso dentro del frente de todos, dentro del gobierno, para avanzar en este proceso que es una reivindicación histórica, que es recuperar la soberanía y el control de la principal vía navegable para que el Estado tenga la posibilidad de llevar adelante las tareas que se necesitan y que esto además funcione como
un instrumento para el desarrollo, porque pensá que detrás de la hidrovía está el comercio exterior argentino, la competitividad de nuestra producción, la posibilidad de integrar nuestras diferentes producciones con el mercado mundial. Es mucho lo que está en juego y está concentrado en pocas manos y particularmente en los grandes traders y en las empresas que tiene la concesión actualmente. Uh-huh. Augusto Costa, ministro de Producción, Ciencia e Innovación Tecnológica de la provincia de Buenos Aires. Gracias, Augusto. No, gracias, María. Un abrazo. Hasta luego, buen día. Bueno, cuando el gobierno de Kicillof se mete en discusiones nacionales, en este caso sí, las siete provincias que tienen, digamos, jurisdicción sobre la hidrovía, digamos, por una cuestión geográfica también, es porque hay un tema importante agenda que quieren poner, ¿no? Sí, sí, lo mismo sucedió cuando se metió con el petróleo y la discusión del barril criollo, de cómo subvencionaba a la Argentina. La provincia de Buenos Aires se metió en ese lugar. ¿Por qué? Porque quiere ser una provincia petrolera, quiere que se le diga que es una provincia petrolera, así cobra regalías. En el caso de la hidrovía, tiene buena parte del trayecto, tiene varios puertos, tiene el puerto de contenedores más importante, que es el de Buenos Aires, y el de La Plata. Con lo cual, en ese aspecto, tiene mucho negocio dando vuelta. Y el socio local de la hidrovía estuvo metido en la causa de los cuadernos, sí. Romero, ¿no? De apellido, sí. Que se decía, de hecho, que, digamos, que estaba sospechado por lo que fue la prórroga de la concesión en su momento durante el gobierno de Cristina Kirchner. Claro, Romero es un empresario oriundo de Chascomús, es el dueño de una empresa que se llama EMEPA, que es la que tiene la concesión, bueno, tenía la concesión de la hidrovía. Es un empresario ligado al radicalismo de la década del 80 y que fue pasando con todos los gobiernos hasta la década del 90 cuando se privatiza la hidrovía. Claro. Bien, Ferran Quiroz, el ministro de Salud porteño, esta mañana habló acerca del experimento que arranca jueves o viernes de mezclar distintas dosis de distintas vacunas de distinta procedencia en ausencia de, digamos, o ante la escasez de la segunda dosis de la Sputnik. Nosotros vamos a estar hoy iniciando con un pequeño grupo de candidatos. El día de mañana y pasado haremos toda la intervención del proceso de vacunación a las personas que tenemos que vacunar, de manera que para llegando al día viernes de esta semana habremos terminado la aplicación de las vacunas, sobre todo en el grupo inicial, en el grupo que va a servir para el corte interino y para tener los resultados. De modo que a partir del jueves o viernes de esta semana, en tres semanas exactas tendremos los resultados de los laboratorios. A partir de allí son uno o dos días de análisis de datos y tendremos la información para comunicar. Y en la medida que la comuniquemos, de acuerdo al resultado, le podremos hablar a la sociedad y proponer las alternativas que tenemos a la vista. Esos serían los tiempos que estamos esperando. Bien, y nos deja ahora Ari Gergo una recomendación de un documental. Sí, tanto que estamos hablando de pop, ¿no? Hoy sí. Me parece que es un día para...